Tengo un gusano gris. Gusano gris. Gusano gris. Buenos días. Buenos días. Papi chulo. Papi papi. Papi chulo. Papi papi, venga a mí. Papi papi. Pichuchi. Papi chulo. Pichuchi. Pichuchi papo, chulo. Ah, oh, que me caigo. Ah, mis pelos. Nos hemos despertado gritando. Pichuchi. ¿Quién está ahí? Hola, hola. 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 ¿Cuándo vas a aprender a hacer hola? Hola. Hola, 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 hola. Hola. He aprendido a chocar y no sabes decir hola. Hola, chicos. Hola. Ya, mami. Bubu. Y ese movimiento de culo. Twerk, twerk, twerk. Bueno, nos acabamos de despertar, son las 10 menos 10, pero nos hemos despertado a las 9 y cuarto. Y yo me acabo de bajar de la cama. Papá. Di papá. Papá. Y por aquí tenemos una nena con juguete. Y por aquí otro nene con juguete aquí en el pañal. Está manchadito. Está cagadito. ¡Au! ¡Au, mi pelo! ¡Niu! 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 ¿Me das un besito? ¡Niu! ¡Quiero un besito! ¡Toma! ¡Au! ¡Mi pelo! Tú eres más violento que yo, hijo. A ver, dame un besito. Ahí ya. Un besito a mamá. Un besito, hombre. No. No, pero mía. Bueno. No. Esa mano, deja esa mano. Uy. Besito rápido, venga, corre, corre. Corre, besito rápido. Marco. ¿Has visto qué rico? ¿Quieres otro? Toma. No me empuja. ¿Vas con papá? Papá, papá, papá. Toma, déjame que me quite, por favor. Está avanzando este bebé. ¡No! ¡Cucú! 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 ¿Qué pasó? No, mira. Marco, mira lo que tiene mamá aquí. Marco. ¿Cómo viene? Mami, ¿qué es eso? Dame, dame un poco. Quiero probar, mami. Quiero probar un poco. Está entonces a la pimienta y es un poquito apimentado. Picantito, ¿no? Sí, ¿eh? Con esto te he hecho el sándwich ayer, ¿no? ¿Te comiste? Sí. Ha llegado la Navidad. Oye, anoche te dejaste las luces puestas. Sí. Estas. Las otras las apagué, pero esas no vienen de estar interruptor y las dejé. Ahí arriba. Del todo. ¡Chuchi! Bueno, ¿qué hacemos hoy? Tenemos que ir... Le tienes que decir a Papá Noel qué quieres de Navidad. Ah, que no le has escrito ninguna carta.
Es que este año quiero que me traiga lo que Papá Noel quiere. No, pero quiero normalmente... que sea sorpresa. Normalmente a Papá Noel le tienes que escribir una carta con lo que te gustaría. Porque bueno, si no... así cosas que me gustarían ya... Si ni no, sé, pero... Papá Noel no sabe nada. Papá Noel está muy lejos para saber lo que tú quieres. Un poco tarde, ¿eh? Para Papá Noel, para que piense en mi regalo hoy. O lo mismo, ya lo sabe, ya lo tiene. Mentiroso. ¿Y por qué me pegas? Porque no has ido a hablar con Papá Noel. Yo no le conozco. Bueno, el caso es que tenemos que comer en casa de Dana. ¿Por? Tiene la comida hecha desde ayer. ¿De qué? Oh, gracias. Una receta nueva. Que es como una lasaña, pero es en una bandeja, es carne picada, bueno, hecha con especias y tomate, y luego una tapa de puré por encima, luego otra vez carne y otra vez puré. Pastel de carne, ¿no? Eso, pastel de carne. Lo tenía dicho desde ayer, así que nos vamos a comer a su casa, pero, claro, yo necesito ir a algún centro comercial. Pues venga, vámonos. Me falta encargar algo. Vámonos ya. Y no podemos ir con ellos. Vámonos ya. ¿Sí? Bueno, vamos a tener de comer y nos vamos. Bueno, chicos, ya hemos vuelto del centro comercial. Ya hemos mirado cositas que nos faltaban por encargar para Papá Noel. Hemos vuelto a casa para coger a Bubica. Le he cogido la comida al niño. Se me había olvidado el biberón de agua, la comida y tal. Porque vamos a estar bastante tarde en casa de mi hermana hoy. Aquí está mi pequeñajo, que se está portando genial. Está sin casco, de hecho, porque hace mucho calor. ¡Uy, uy, uy! Se le ha caído la pelota. ¿Quieres la pelotita? Toma. Toma la pelota. Y mira, toma la cartera de mamá, que esta te gusta a ti mucho. Hace mucho calor, ¿eh? Mucho, mucho calor. Voy a abrir la puerta. La puerta de la ventana. Bueno, y nada, vamos a casa de mi hermana a comer y seguramente los chicos se van a echar una partidita de Counter-Strike, que están súper viciados, pero súper viciados, ¿eh? O sea, se están poniendo ya pesados con este juego. Y supongo que daremos una vueltecita, que ya es no rutina, sino tradición ya en nuestra familia, que el fin de semana en invierno tenemos que ir a comer churros y la verdad que me apetece muchísimo. Bueno, estoy muerta de hambre, son las 2:30, hemos tardado un montón. Yo pensaba que vamos a tardar menos, pero se nos hizo tarde, nos hemos liado, no me decidía con nada y bueno. Pero bueno, el caso es que hemos terminado con todo, estoy súper contenta, estoy tranquila, porque normalmente si no estoy agitada, si no me sale y no encuentro lo que yo quiero. Y bueno, tengo ganas de probar el pastel de carne que ha hecho mi hermana ayer, que me lo enseñó por FaceTime, que estamos hablando nosotros ayer. Pero bueno, ¿te das un besito? ¡Mua! Marco, dale un besito a mamá. Dale un besito a la prima. Dale un besito a Marco. Qué cariñosa que es ella, ¿eh? Hola. ¿Y tuyo? ¿A tuyo no le has dado un besito? Dale un besito a tuyo. Venga, vamos a darle un besito a tuyo. Vamos a darle un besito a tuyo. Un besito. Pero bueno. Dale un besito. Me has dado un besito. A Marco le has dado, ¿verdad? Y a Tushi. Mira quién viene por aquí. ¡Ay, que se va por ella! Dice, yo quiero otro besito, Carla. Yo quiero otro besito. Me lo como yo. ¡Chocot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 oc
Quiere comer. Mira, mira, mira. ¿Qué haces, Marco? ¿Y lo bueno? Sí, sí. ¿Qué le haces a la prima, tú? Cosita preciosa. Ay, Dios, no pesa nada, Carla, ¿y ves? Nada. No pesa nada esta cosa, no pesa nada esta gorda, no pesa nada esta gorda. Uy, el gordito celosito. Ay, ay. Era bueno. Uy, venga, a jugar. Ataque de niños. A jugar a la cocina, todos, venga. A cocinar. Chicos. Sí. A la mesa, chicos. Dice Dana. A ver qué prepara Dana por aquí. ¿Ya está? Mmm, qué buena pinta tiene. Uy, tengo un hambre, Dana. Me muero. Pobrecita, a ver qué hora es. Es 3:30, 3:30, no sé. 3:20, madre mía. Súper tarde. A ver qué nos ha preparado aquí la cocinera embarazada. Que hay que venir más a menudo a comer a casa de mi hermana. Hay que aprovechar que está embarazada porque le da por cocinar. Le sale buena la comida, le da por probar cosas nuevas. A Leo le gusta mucho eso. Recetas nuevas, inventadas, copiadas, ¿qué más da? Qué pintaza. Vamos a ver. Chicos, la mesa. Mira, ya está la mesa. Ya está la mesa, ya, o sea, ha puesto la mesa y se han ido. Colocado, ¿no? Colocado la mesa. Bueno, a ver cómo la saco yo ahora para que no se rompa. Cuatro. Con la paleta esta. 40 cuadrados de aquí. Sí. A ver. 1, 2, 3, 4. Oh, no, 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 ¿qué dices tú ahí? ¿Qué dices tú ahí, enanita? ¿Eres una enanita? ¿Una enanita eres tú? Venga, vamos a poner la mesa, Carly. Vamos a coger... A ver, ¿se ha cogido bien o no? Bueno, basta, ojo. ¿Has sobrado algo por aquí? Sí, está bien. Bueno, que es normal. Es una lasaña, es blandita. Marco, acaba de pegar la tushi ese carrito, como lo vuelvas a romper. Y los chicos que están aquí súper viciados. Sí. Voy. Ya voy. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient yuletide carol, fa la 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 la.
Marco, dale un besito a Marco. Mm, no. Bravo, Tushi, muy bien. ¿Sí? ¿Qué tiene hoy? ¿Qué tiene tu muñeco? ¿Te va a comer la cabeza de tu muñeco? Ay, con qué ojeras se ve Marco aquí en la cámara, Mira, mira, pues sí tiene ojeras, ¿No has descansado bien? De gordo. Ojeras de gordo. De gordo. Bueno, se acaba de despertar Marco de la siesta. Y los chicos han salido a sacar a Bubu. Me estoy muriendo de calor, pero muriéndome de calor, Anda, por fin, dices que hace calor. Sí, yo creo que me caliento mucho cuando he visto al niño y... No, pero hace calor aquí, Sí, hace calor ahora. Y vamos a salir a dar una vuelta porque los chicos han jugado hasta ahora. Nosotras hemos estado ahí en la cama tumbadas con Carlita mientras que ha dormido Marco también. Y vamos a salir a dar una vuelta, es de noche, ya son las 6:30, 7:15 por ahí. Y estábamos pensando en comer churros, pero nos hemos atiborrado a turrones hasta ahora. A turrones, huesitos, ¿qué más? Chuches. Chuches, mandarinas y como que ya no entran los churros. Así que nada, vamos a dar una vuelta y si nos apetece algo, pues algo cogeremos. A ver, suelta, suelta. Ay, mi nene. Eso se suelta muy rápido. Me ha dejado el niño y se ha ido. Pero bueno, ¿qué ha empezado tu juego o qué? Mira, y Bubu ataca. Pero dejas el niño ahí y te vas. Y Bubu ataca, ¿no? Sí. ¿Qué ha dicho? ¿Que ha tirado el planeta de Carla? De la mano. Sí. ¿Qué te he dicho? Que al final lo va a comer Bubu. Uy, se le da dos en el espalda. No había empezado el juego. ¿Eh? No había empezado el juego. Sí, pero está cargando. Ah. Ve a jugar, déjale. Déjale aquí en la alfombrita. Que nos vamos a ir a la cocina a hacer la cena. Pero le quito, ¿no? De aquí. No, déjale, que así quita sí, solo. No sé. Me queda súper poca de batería. Pero súper poquita. Ok. Y el orangután. Bueno, estamos ya en casa, ya hemos estado de merendola por ahí. Y estamos haciendo la cena ya. ¿Qué vamos a hacer? Hojaldre. Bueno, creo que no sé si lo he enseñado en algunos vídeos, que hacía yo lo del caracol de hojaldre, pero esta vez dice mi hermana que mejor las hacemos rectas, porque se hinchan más y no se quedan tan cruditos por dentro. Y bueno. ¿Y la cocinera? ¿Qué? ¿Ah, yo? Toma. Si quieres, vas a volver. A ver, ¿con qué? ¿Con queso y con nuestro Ferrari solo, no? Uh-huh. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. ¿Qué hora es? Vamos a mirar el reloj. ¿Aquí tienes? 21:40. Sí. Ay, 55. Eso tarda como 15 minutos en hacerse. Creo que 10 minutos y luego 5 con el huevo. O eso, o 15 y 5. Yo lo dejo más, ¿eh? Yo lo dejo 15, creo, y luego 5 más. O sea, después de 15 minutos la abres y le ponemos un poquito de huevo por encima para que se dore así bien. Que por cierto, no hemos dicho nada del pastel de carne de mi hermana que salió buenísimo. Está súper rico. Además triunfó con Javi, que Javi es un poco más kikismikis para la comida.
Leo y Dana se comen de todo. Yo también soy un poquito así. La carne picada no me apasiona, pero como llevaba puré y me gusta mucho el puré, pues ha estado bien. Bueno, es bueno. La va a repetir, ¿verdad? Sí. Seguro. Además es muy socorrida. Lo haces y te puede durar 2 días si te haces para... Ah, claro. Para porque dos personas, te dura 2 días. ¿Cuántos han salido? 9 porciones, ¿no? 4. 6. 6 salen. 6 porciones, pues, bueno, también depende de la cantidad de cada uno que come, pero bueno, sí, que son 6. Sí, pero le quedó 2 para, sí, para mañana. Sí, bueno, una y poquito, pues le di a... Pero mismo mañana no comemos juntos, ¿eh? Sí, sí, porque hay que comerla, ¿eh? No, digo que mañana seguramente no comeremos juntos. No sé si comeremos o no. Lo mismo nos vemos después de comer. Yo también tengo estar mal en casa, ¿eh? Sí. Pero bueno. Ah, y por cierto, sí, que queríamos, hoy que vamos a ir a dar un paseo, yo quería ir a bingo. Hace cuántos años que no voy a bingo, unos 6 años casi. Que no voy a bingo y no sé por qué, me hacía ilusión ir. Y yo creo que no he ido nunca. ¿No? Yo sí que he ido una vez, me ha llevado un amigo aquí en España al bingo, de esos que te coges tarjetitas, billetes pequeñitos de 2 euros. Y juegas, no sé, me hace ilusión. Que a la lotería no vamos a ganar seguro porque no jugamos. Nos hace ilusión ahora ganar un poco, ¿no? Hombre, aunque sean 10 eurillos, ¿no? Y te gastes 8. No sé, sí, que como que da, hace gracia. Está corriendo la loca esa por ahí, a ver. Pero si están los dos ahí. ¿Dónde? ¿Qué has sacado tú del carrito de Tushi? ¿Qué has sacado? A ver. Las bolsas de Bubu, claro. Claro. ¿Sabes lo que me hace? Va y saca todo debajo del carrito, que un día me he ido a casa y no tenía ni los zapatos de Marco, ni el... Mirad al otro. Ni el gorrito de Marco, ni muchas cosas que me faltan. Por cierto, que me tienes que dar los zapatos de Marco, que se han quedado aquí de la última vez. Ah, sí. Las zapatillas están en casa, ¿no? Sí, los azulitos. Al final también encontré el chupete, ¿eh? Que había perdido el chupete. Tengo un problema con los chupetes. No es que me importe, porque me gusta mucho cambiarlos. Me gusta mucho comprar chupetes, me hace mucha gracia. A mí sí que me importa, no sé por qué. Me da rabia cuando pierdo uno. No, se me ha dado súper mucha pena cuando pensé que he perdido el de Marco, pero porque estaba nuevo, ¿eh? Porque si hubiera sido uno antiguo, pues no. Marco, ¿qué haces ahí, mamá? ¿Has encontrado otra botella de agua? Pues si mamá ya te ha dado a ti una para jugar. ¿Maki? Sí, bonito ahí, cosita guapa. Cosita guapa, vine con mamá. Vine con mamá. Vine con mamá, ven con mamá. Ay, ay, ay. Ay, ay, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Uy, 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 que no nos vemos, a ver. Me está tirando del pelo, del pelo. Chichipisito. Que me quiere comer este bebé. Sí. Sí. Ven que te coge mamá. No, la cámara no, porque tú me la vas a tirar. Y ya la hemos reparado una vez y hemos tenido mucha suerte que nos la repararon gratis. Aunque fue mi culpa que se cayó el objetivo, si no os acordáis, en algún vídeo lo he dicho. Venga, vamos. Vamos, vamos, trasta, vamos. Vamos aquí con los cantajuegos. La 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 la. Mira qué de botellitas tienes aquí, Marco. Mira, mira, mira. Mira, mira la de Carla. ¿Sí? Ahora, ¿qué está qué? Una tía que se está tapando con el papel. No pasa nada. ¿No? Ah, no pensaba, pero el papel ese es papel de horno, ¿no? Se puede meter. No me he dado cuenta. Sí. A ver. Mira, ¿ves? Ah, la última esta. Esta de aquí, justo de enfrente. No pasa nada. Si le da el calor, ¿qué más da? Bueno, chicos, nos va a salir una cena de cacamaca. Nos acabamos de dar cuenta porque Dana tenía una de esas de hojaldre en casa y acabábamos de comprar otra en... Uy, te has dado, Peque. No sé. ¿No? Hemos comprado otra en Supercore ahora mismo, pero no nos hemos fijado y en vez de masa de hojaldre hemos comprado masa de empanada. Así que... Vamos a sacar otra. Uy, se está dando bien la otra vez. La ¿qué pinta que tiene? Coge a la nena. Sí, está aquí. Le tuvimos que dar la vuelta a la masa de hojaldre porque ya se estaba haciendo. Mira, estas tres son de masa de hojaldre, que le hemos dado la vuelta porque se han abierto.
Y estas tres son masa de empanada. Que esto no se hincha nada, vamos. Y este tiene muy buena pinta, pero se han abierto. Que ya sabéis que estas cosas... ¿Quieres que las saque yo? No. Déjame a mí. No, no. ¿No? Que ya sabéis que estas cosas siempre pasan. Cuando tienes que grabar, te sale una caca. O como dice mi hermana, cuando tienes que cocinar algo porque viene gente en casa o tienes que llevar cualquier pastel o algo para alguna ocasión en casa de alguien, te sale una caca. Que a mí me ha pasado, ¿eh? Por eso ya, yo me he dejado de cocinar para gente cuando... Cuando en esa caca. Fiestas de estas, mejor comprar unos pasteles. Y ya está. Se acabó. Eso es seguro, ¿eh? Ahora yo propongo que estas... Vamos a ponerle también un poco de... De huevo. De huevo. Yo propongo que estas tres las comamos nosotras. Las otras tres para los chicos. Porque os digo que a los chicos no les va a importar absolutamente por nada. Porque se han merendado un cacho bocadillo. Primero. Y segundo, están jugando. Pero vamos a espiar un poquito. Y cuando están jugando no les interesa ni la cena ni nada. Están tan concentrados y nunca terminan el juego a la hora de cenar. Siempre cenamos tarde por su culpa o frío. Así que... ¡Tachán! ¿Estáis listos para la cena? Casi. ¿Casi? ¿Qué significa? ¿Otra media hora? No. 5 minutos. 5. Venga, hay que poner la mesa. Así que hay que liberar esa mesa entera de Leo. Que comemos en ella. Bueno, 5 minutos. Vamos a ver qué significa. 5 minutos. Mira mi nena. Se está portando también, mi chica. Cosita guapa. Cosita guapa. Cosita. Y esa colita. Uy, mi nena, ¿dónde está? ¿Marco? ¿Marco? ¿Qué hace, Mateo? ¿Qué problema? Alguien no va a comer. Hay solo 3 y 3. ¿Cómo? ¿Cómo que alguien no va a comer? No nos toca dos por barba, así que uno que se joda. Ah, pues no, por eso digo. Nosotros comemos 2 de estas. Y esto para ellos, con lo que queda en la nevera. El pequeño, ¿eh? Hombre, pero si es que ellos ya han merendado un bocadillo. Mirad a estos dos. Hola. Uno por aquí. Y otro por aquí. Pelos de loca. Pero si es que... Carla, pero de lo que es. Hola. Viola. Hola. Besito. Sin besito no hay cámara, sin besito. Mira, Marco, cómo se queda. Ay, que se ha caído. Cortito. Venga, fuera de aquí, que está el horno muy caliente. Venga. Venga, peligro total. Aquí. A ver, coge, que voy a coger a Marco, que... Me da un mal rollo. Bueno, aquí tiene la lavadora. ¡Uy, la lavadora de Tushy! Tushy también tiene lavadora. Uy. ¿Veis? ¿Veis que es una lavadora? Bueno, este no es sitio de jugar para los nenes. Venga, Carla. Vamos. Venga, a comer. Bueno, no sé si darle a Marco de comer o no. Que son las 10, pero como ha merendado muy tarde. ¿A las 10? A ver qué os parece la cena, chicos. ¿Es un invento? Es invento de que se han equivocado. Yo he comprado masa de empanada en vez de la del jardín. Sí. ¿En serio? ¿Eh? Una de ellas sí, está empanada. De hecho, a mí me ha tocado 2 de empanada. Y a mí también. Eso. Vale, tengo unos dos jardines. Sí, yo. ¿Cuánta más buena de empanada? Nunca se sabe. Sí, que lo mismo es buena, ¿eh? ¿Qué tal? Nato. Dura, ¿no? No. Hombre, es empanada, no creo que está mala. ¿Está bien? Pobre. A ver. ¿Sí? Se me cae el Dios.
Menos mal que me ha tocado solo una. Cabrón. Bueno, pues me la voy a dejar aquí, voy a empezar con estas. Y si no me sacio, continúo con esta. Necesito una ducha. Se me ve el pelo súper sucio. ¿Y eso que me ha dado desde ahí? Aquí también hay cosas en el suelo, ¿ves? Se me están pegando a mí de los pies. Ah, bueno, claro. Bueno, ya hemos cenado. Me he quedado súper bien, ¿eh? Con dos, las dos de hojaldre que he comido, que las otras dos se las han comido los chicos. A ver si consigo poner la cámara. Un poco mal. No me apaño muy bien con este trípode. Bueno, voy a guardar ya la mochila. Todo para llevármelo a casa, que casi siempre me olvido en casa de mi hermana algo. El cacharrito de la comida, el de la leche, el biberón y la cuchara. ¿Y el tenedor? No, el tenedor. Como la canción. Ay, no, tenedor no tengo. Uy, esto me lo cabe. Bueno, aquí va todo. Ay, ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a cambiar el pañal al niño antes de salir por la puerta, porque lo mismo se va a dormir en el coche y se va a dormir vestido esta noche. Normalmente llevaría un pijama para salir con él de casa en pijama, pero es que con el frío que hace ahora salir con el niño en pijama tampoco da, no pasa nada si duerme en chándal. Así que no pasa nada, que esto es muy práctico. Claro. Ah, mira, esta bolsa también es mía. Me había llevado un yogur y no se lo he dado al niño. Bueno, esta bolsa me la llevo. Que... ¿Lo mismo? No, no voy a necesitar mañana. ¿El qué? Croncitos. No, he comido hoy una bomba. Tengo mucho dulce, no sé qué me pasa últimamente, que me apetece mucho dulce. Bueno, voy a cambiar al pequeñazo. ¿Qué pasa, Danushka? ¿Estás cansada? ¿Qué tienes aquí? ¿Juerga o qué? ¿Reguetón? ¿Te gusta el reguetón? Venga, un baile. Mamá, mamá. Mira cómo se queda. ¡Ay! ¡Uy! ¿Te ha caído otra vez? ¿Sí? ¿Otra vez? Cada vez que me ve, tiene que venir a agarrarse a mis pies. Porque es así, ¿eh? Por casa me hace lo mismo. Mamá, mamá, mamá. Luego le coges en brazos y no quiere estar en brazos. ¡Cucu! ¡Ay! ¿Y qué es esto? ¿Toma? ¿El pañalito? Sí, él quiere el pañalito. Bueno, voy a cambiar ya al peque y nos largamos. A ver, ¿me hacéis un poquito de espacio en el sofá? Bueno, no, me voy a cambiar en el suelo. Total, no me dice ni caso. Dice que nos va a regalar un iPad. ¿Quién? ¿El cuñado? Sí. ¿Qué cuñado tengo? Dice en un vídeo, el mejor cuñado del mundo, me va a regalar un iPad. ¡Oh! ¡Qué guarro! Ahora, cerca de las navidades, tipo, no puedes mentir con estas cosas. Que a uno le hace ilusión. Aunque sea el antiguo ya. Sí, es broma. Venga, Marquinis, a cambiar el pañalito. Ven aquí, ¿cómo vienes tú solito? Venga. ¡Marco! ¡Chichipuchi! ¡Chichipuchi! ¡Hay la mamá! ¡Hay! Ven aquí. ¿Ven que te lo cambia, mamá? Mira cómo viene mi nene. Listo, guapo. El más listo, el más guapo. ¿Cómo era el dicho ese de Rumanía, Dana? Cuchuara. Chichuara, tote, no. Orchichuara es laudo puiso, ¿cómo era? Bueno, era un dicho con un pájaro que... Hasta el pájaro más feo... Uy, que zoom tengo en la cara, por favor. Ay, me pongo por temas. ¿No? ¿Cómo era? Hasta el pájaro más feo
halaga a sus pollitos. O... Olvidad que he dicho eso. ¿A quién buena árbol se arrima? ¿Cómo? 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 No sé. ¿Qué hay que decir? ¿A quién buen árbol se arrima? ¿Qué más? No amanece más temprano. Qué malo eres, yo ves como... Le gusta mezclar estas cosas que no tienen nada que ver. Venga, vámonos. Venga, espera, que voy a enseñar una casa. Más reggaetón. Ah, que nos va a enseñar una casa. Pero no, ponle Navidad. Bueno. Estos aquí están soñando demasiado y la lotería ya se acabó. No sé cómo vamos a conseguir esas casas. Bueno. Ya nos largamos. Venga, Ibesco. Mira. Vámonos. Ibesco. ¿Qué me va a traer Papá Noel? Listo. Que me he portado bien, ¿verdad? ¿Qué le has pedido? Mira. Nada. No va a traer nada, ¿verdad? Sí. Mira el perrito. Ay, qué mono. ¿Qué me hace mi nena? Mi nena y mi nino. Bubu, dame un besito. Qué dulce, mi nena. Estoy lleno de bolitas de Navidad. Adiós.